reunidos en el auditorio máximo del Colegio La Presentación de San Gil. ¿Para quiénes estamos? Estamos los directivos docentes, estamos los rectores y coordinadores y directores rurales de esta zona de Santander, para recibirnos como especialistas ya en el manejo de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Un convenio que se viene dando a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, y que viene siendo liderado en Santander por la UIS. En esta zona del país viene siendo liderado por la UIS. Entonces nos encontramos en capacitación durante varios fines de semana y pues hoy es el culmen. El objetivo importante es que entendamos los directivos y los docentes que la tecnología, la información, la virtualidad es una herramienta importantísima para el desarrollo pedagógico y para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay muchas cosas que los sistemas pueden ayudar a las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, elaboramos un blog para cada institución, podemos participar en foros, conocimos muchos productos que tiene la plataforma de Colombia Aprende, que son innumerables. Antes de esta capacitación uno pensaba que había dos o tres productos y son más de 60 productos, es decir, ya de proyectos y programas montados en las páginas para que los profesores de las diferentes áreas, los directivos y todas las personas que estamos en la parte de la educación podamos acceder a ellos para ponerlos al servicio de los estudiantes. Trabajamos varios días viernes y sábados. Y durante la semana muchas horas diariamente, 4 o 5 horas virtualmente para esta capacitación de las TIC, la tecnología de la información y la comunicación. Esta capacitación fue dada por profesores de la UIS, quien ganaron este concurso o fueron asignados para que nos capacitaran el departamento de Santander y otros departamentos. Vamos a recibir la certificación de este logro, que para la educación es una ganancia total, porque con esta capacitación vamos a intercambiar todas las experiencias pedagógicas a nivel nacional y a nivel mundial. Cuando la tecnología la estemos aplicando de tiempo completo en este quehacer pedagógico, la educación va a dar un salto, inmediato, porque esa es la idea, el compartir todas las experiencias con todos los compañeros de Colombia inicialmente. Por eso una de las tareas que tenemos en la institución a corto plazo, ya lo hemos creado el blog y próximamente todas las instituciones tendríamos la página web para ser más extensiva esta comunicación con los compañeros docentes y directivos docentes. Cabe resaltar que la capacitación que recibimos, el ministerio la enfocó inicialmente a todos los rectores, coordinadores, es decir, a todos los directivos de los planteles educativos del país. Se trabajó, como la parte directiva, se trabajó en términos generales para que nosotros podamos multiplicar esta capacitación a todos los compañeros docentes de cada una de nuestras instituciones educativas que están a cargo de nosotros. Nos reuníamos cada 15 días, los días viernes y los días sábados, y 5 o 4 horas virtuales diariamente. Y le estamos realizando el evento de socialización, que es el evento de cierre del programa del itinerario temáticas, en el cual se capacita a directivos docentes, buscando como objetivo o como productos finales que cada institución educativa a la que ellos dirigen tengan un plan de gestión de uso de TIC y creen un blog que permita ampliar el contacto con la comunidad educativa en la institución. La Universidad Industrial de Santander, durante este proyecto, tiene a su cargo 29 secretarías de educación. Somos la zona 1 desde La Guajira hasta aquí al departamento de Santander. En la actualidad estamos formando alrededor de 1.200 directivos docentes con un grupo de alrededor de 30 líderes formadores y 10 formadores gestores. En Santander estamos trabajando con algunas secretarías de educación certificadas del área metropolitana de Bucaramanga y la Secretaría de Educación de Santander, con algunos grupos en San Gil, en Málaga, y directivos docentes de Río Negro.
Estamos trabajando desde mediados del mes de octubre, se realizaban 3 jornadas de formación, 35 horas presenciales, 40 horas virtuales. El resultado es que cada institución tenga un plan de gestión de TIC y también tenga montado un blog. Estamos terminando un proceso de formación de rectores y de coordinadores en temáticas. En temáticas es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional que forma a los directivos docentes en la aplicación de las TIC, tanto en la gestión como en el trabajo de aula de clase. Hace 2 meses fuimos convocados por el Ministerio de Educación Nacional en asocio con la UIS. Esta capacitación se realizó cada 15 días presencial. Trabajábamos 2 días completos durante todo el día. Después de ese trabajo enviábamos los resultados vía internet y nos corregían, era un trabajo a tiempo sincrónico y asincrónico. Una de las sedes de trabajo fue justamente esta institución. Estuvimos trabajando 23 instituciones educativas y desde que empezamos se nos pidió como meta final la elaboración del plan de gestión de TIC en la institución. Ese plan contiene las 4 gestiones: la directiva, la académica, la administrativa financiera y la de comunidad. Para terminar, ahorita justamente nos tendríamos que socializarlo. Dentro de la socialización ya implementaba la constitución del equipo de TIC. Ese equipo de TIC está conformado por estudiantes, padres de familia, directivos docentes y docentes. Van a ser expuestos los mejores trabajos. Tenemos que decir que desde el Ministerio de Educación es todo un éxito. Certificaremos a 111 directivos docentes de la provincia guanentina y para el Ministerio de Educación, para la Universidad Industrial de Santander, es un gusto y un placer poder certificarlos en nuevas tecnologías a estos rectores y directivos docentes de esta maravillosa tierra santandereana. El Ministerio de Educación en este momento está certificando 3.000 directivos docentes en el país, asignados en 3 zonas. La zona 1, que le corresponde a Santander y la costa atlántica, estamos allí 1.000 directivos docentes. Y también estamos en todo el país, zona 2, con el Cauca, etcétera, etcétera, y la zona 3, que tiene que ver con la Amazonas y el Meta. Concluimos de manera satisfactoria este gran proceso de formación de estos directivos docentes del país, 3.000 les decía, y hemos cumplido desde el Ministerio de Educación con esta maravillosa formación.